Señoras y señores, séme permitido, ante todo, agradecer al Conservatorio de Valencia, José Iturbi, y en particular a su director, maestro Salvador Chuguiá, el honor que me han conferido invitándome a pronunciar este discurso con motivo del homenaje que el mismo Conservatorio ofrece hoy a don José Clemente. Esta distinción es para mí una satisfacción y un timbre de legítimo orgullo, también porque me permite contribuir a honrar a un gran sacerdote músico español, a quien tanto debemos todos los que, de un modo o de otro, nos dedicamos a la música sagrada en sus variadas formas. Será conveniente, ante todo, recordar los principales hitos biográficos de nuestro homenajeado. José Climent Barber nació en Oliva el 28 de agosto de 1927. A los 13 años, al terminarse la guerra, ingresó en el Seminario Conciliar de Valencia para cursar la carrera sacerdotal. En el seminario recibió, además de las enseñanzas básicas de la carrera eclesiástica, una profunda formación musical de mano de dos grandes maestros: Joaquín Piedra, rector del seminario desde su reapertura en octubre de 1939 y director de la Escola Cantorum, y Eduardo Soler, el cual desde 1927 era maestro de capilla de la catedral y que, al reabrirse el seminario, fue nombrado su profesor de música. Ambos maestros habían sido discípulos de don Vicente Ripollés, el mítico Ripollés, uno de los más excelsos apóstoles de la renovación de la música sagrada en España, tal como la había promulgado el Papa Pío X en su motu propio de 1903, y al mismo tiempo uno de los pioneros en la investigación de la historia de la música religiosa española. Por ello, se puede decir con toda verdad que José Climent es el heredero directo de la egregia tradición de música religiosa española y del mejor buen hacer en los estudios de la historia de la misma música. Hemos de volver al final de estas notas sobre este tema, pero era necesario mencionarlo ya en los principios, puesto que esta herencia que recibió Climent marcó decisivamente su futuro como músico de iglesia. Tras su ordenación sacerdotal en 1950, completó su formación musical de un modo ya más especializado, primero en la Escuela Superior de Música Sagrada de Madrid, de la que llegó a ser profesor de canto gregoriano, y posteriormente en el Instituto Gregoriano de París, donde tuvo como profesores a los más grandes especialistas en canto gregoriano y en música sagrada y litúrgica en general: Auguste Leguenin, José Gallard, Henri Potijon, etc. Por igual motivo, cursó también la enseñanza musical oficial, obteniendo la titulación de profesor de piano en el Conservatorio de Murcia y el de órgano en el de Madrid. Las actividades musicales de Climent se pueden agrupar en tres grandes campos: enseñanza musical y concertismo, por un lado; composición musical, en segundo lugar; y musicología, en tercero. Empecemos pues por la primera. Tanto la enseñanza como el concertismo estuvieron siempre presentes en la vida de José Climent. Ya mientras era seminarista, fue nombrado profesor de canto gregoriano de los alumnos de los cursos inferiores, y era él alumno todavía. Y muy poco después de ordenarse sacerdote, ganó, por oposición, la plaza de beneficiado organista de la Catedral de Valencia, que le imponía desempeñar también el cargo de organista de la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados.
y que fue el origen de los numerosos conciertos, muy numerosos conciertos de órgano que Climent dio, no solamente en las más diversas regiones de la región, iglesias de la región valenciana, sino en toda España, con incluso esporádicas actuaciones en París. En 1960, a la jubilación de Eduardo Soler, suplió durante un tiempo el cargo de maestro de capilla de la catedral, asumiéndolo de modo definitivo un poco más tarde. En 1981 fue ascendido a canónigo de la catedral y prefecto de música de la misma catedral. Más importante es su trayectoria docente y académica fuera de la misma catedral. Desde 1975 y hasta 1980 fue director del Instituto de Musicología de la institución Alfonso el Magnánimo de la Diputación Provincial de Valencia, donde desplegó una magnífica labor organizativa y de publicaciones que dieron frutos muy importantes para toda España. Pero donde realmente Climent desarrolló su actividad docente y académica fue en la enseñanza pública y oficial. Él fue cofundador en 1979 de la Escuela Municipal de Música de Valencia, de la que fue su primer secretario y desde 1985 su director. En calidad de tal de director, intervino eficazmente para transformar la escuela en conservatorio, lo que logró en 1986, primero con la categoría de elemental y más tarde con la de profesional en la que en este momento estamos. En la escuela y en el conservatorio impartió enseñanzas en varias materias, particularmente en la de historia de la música, que simultaneó con la enseñanza del más vario tipo en diversos centros educativos y sociales de la ciudad. Pronunció también por esos años un alto número de conferencias, casi todas, por razones obvias, en el entorno de las provincias de esta región. La segunda categoría, como compositor, es autor de un nutrido número de obras musicales del más vario tipo, aunque casi todas ellas de contenido religioso, son pocas las profanas. No pocas de esas composiciones de Climent siguen inéditas, aunque de estas, de las que no han publicado todavía, algunas han sido y son cantadas con frecuencia, como es el caso de varios himnos a imágenes sagradas populares en diversos pueblos de la región. No es fácil sintetizar lo que podría ser llamada estética musical religiosa de las composiciones de Climent. Es decir, hacer una síntesis del pensamiento religioso de Climent tal como aparece en sus composiciones. Voy a intentarlo. Sí es cierto que como orientación general, él tendió siempre a composiciones de matiz popular, más que de matiz culto. Eso se percibe ya desde sus primeras composiciones y publicaciones. El cancionero diocesano, de 1958, la misa Todas las gentes, del mismo año, compuesta primero para coro popular y órgano y transformada en 1965 para tres voces iguales y órgano, publicada en ambas versiones por la Comisión Diocesana de Música Sagrada y, por tanto, para la difusión popular en toda la diócesis. Igualmente, la Salve Regina en castellano para coro y órgano de 1967, el cantoral popular a Nuestra Señora de los Desamparados de 1973 y tantas otras composiciones que jalonan la vida de José Climent. Esta tendencia se acentuó en Climent a partir de la introducción de las nuevas normas litúrgicas posteriores a la aplicación de la Constitución Litúrgica del Concilio Vaticano II, cuando, literalmente,
él se volcó en componer música para esa nueva liturgia. Hasta aquí el segundo aspecto de compositor. Pero la gran obra musical de José Climent es la que, en un término genérico, se puede llamar musicológica. Y no hace falta ser un inspirado profeta para pensar que Climent pasará a la historia, así, literalmente, pasará a la historia como musicólogo, en sus varias facetas, sobre todo en la de recuperador de nuestra mejor música del pasado, aquella que el Concilio Vaticano II definió con acertadísimo término de tesoro de la música religiosa. De la música religiosa. Porque Climent nunca perdió de vista, en su largo quehacer musical y musicológico, que era un sacerdote, hombre de iglesia, hombre para quien la música, como cualquier otra actividad a la que se entregara, debía ser y era para lo más grande a que el corazón y el ingenio humano puede aspirar, para Dios. Aquí sí que, ante la grandeza, extensión y variedad de la obra de Climent, el biógrafo e historiador se siente un poco anonadado y le resulta difícil sintetizar. Empezaré, por empezar de alguna manera, por su libro Juan Bautista Gómez y su tiempo, publicado en Madrid en 1972. Y lo hago no tanto por ser también el primero de este género que Climent publicó, sino por el hecho que con toda evidencia tiene un significado particular de haberlo escrito en colaboración con su maestro Joaquín Piedra. Es un detalle más de aquella herencia directa de Climent de sus maestros y predecesores de que ya he hablado y a la que todavía habrá que volver más adelante. Y unido a ese libro está, saltándonos el orden cronológico de publicaciones, una de las mayores realizaciones de nuestro homenajeado en el campo de la recuperación de nuestra mejor música de otros tiempos, los cuatro volúmenes que publicó entre 1977 y 1979 con el título genérico de Obras en lengua romance del mismo Juan Bautista Gómez. La importancia histórica de estos cuatro volúmenes, de esta monografía, radica en que ella, esta obra de Climent, significa un antes y después en nuestro conocimiento de la música española de un siglo tan importante como es el XVII, el de la llamada habitualmente música barroca. El padre Samuel Rubio, entre paréntesis, el profesor de polifonía y formas musicales de José Climent en la Escuela Superior de Música Sagrada de Madrid, en sus estudios sobre la música religiosa española del pasado, solía hablar del misterio del siglo XVII, en el sentido de que, mientras del siglo XVI se nos ha conservado una muy buena cantidad de música que nos permite conocer con toda exactitud cómo era esa música, e igualmente, y todavía con mayor cantidad, del siglo XVIII, del XVII, en cambio, apenas se conoce, es decir, se conocía al tiempo del padre Rubio, música alguna. Pues bien, gracias a Climent, gracias a esa publicación suya, comenzó a descorrerse el velo que nos impedía ver lo que había sido aquella música, que cuanto más se la conoce, más se la admira y estima. Con la particularidad de que esa aportación de Climent se refiere precisamente a la mitad primera del siglo, que es donde la escasez de fuentes históricas es más agudizada. Pues de la segunda mitad, ya para cuando Climent publicó sus volúmenes, había, quien les está hablando, comenzado a publicar
las obras de José de Baquedano de Santiago de Compostela, del último cuarto del siglo, a las que siguieron, muy pronto, las de Miguel de Irízar, en Segovia, de unos 10 años antes, y que acaba de cerrar el ciclo, hace apenas unas semanas, al dar a conocer las de Miguel Gómez Camargo, de Valladolid, que arrancan desde un poco antes de mediados del siglo 1640-42. De esta manera, y teniendo además presente que de los comienzos mismos del siglo está publicando Aurelio Tello las de Gaspar Fernández de México, que van desde aproximadamente 1610 a 1620, el ciclo de la trayectoria de la música hispánica de ese siglo, hasta hace poco tan misterioso e ignorado, ha quedado completamente cerrado, ya que las obras del valenciano Juan Bautista Gómez, es decir, las descubiertas y publicadas por José Climent, van desde aproximadamente 1620 a 1640. Pero siempre quedará el mérito impagable de la contribución de Climent a esta recuperación con la publicación de ese repertorio proveniente de la Catedral de Valencia. Y a esta recuperación la continuó Climent en los años y decenios siguientes. Los 3 volúmenes que lleva publicados ya de las obras del gran organista de la Catedral de Valencia del siglo XVII, Juan Cabanilles, continuación de las que había comenzado a publicar muchos años antes el gran Higinio Anglés, las obras para órgano o piano de compositores valencianos de los siglos XVIII y XIX, entre las que descuellan por su extraordinaria importancia las de Rafael Anglés, Francisco Cabo, Manuel Narro, estas publicadas por Climent en colaboración con Rodrigo Madrid, y sobre todo la impresionante colección de tocatas de para címbalo de Vicente Rodríguez Monllor, que han descubierto un mundo de arte del todo desconocido, pero de primerísima importancia en la evolución de la música hispánica de teclado. Y esta enumeración de las obras musicológicas de Climent está muy lejos de estar completa, aunque haya que dejarla aquí con solas estas menciones por el espacio de tiempo que tenemos. Pero sí es indispensable recordar otra de las grandes iniciativas y realizaciones de Climent en sus esfuerzos por la recuperación de nuestra música. Una obra que quizá no se pueda definir como la más importante de toda su ingente producción musicológica, pero que sí debe ser considerada como de las más importantes: sus catálogos de los archivos de música de las catedrales valencianas. Son 4 volúmenes, pero gruesos volúmenes, todos ellos con un título común: Fondos Musicales de la Región Valenciana. Y son, por orden de publicación, los de la Catedral Metropolitana de Valencia, los del Colegio del Corpus Christi, Patriarca, y los de las catedrales de Segorbe y Orihuela. El primero fue publicado en 1979 y el último en 1986. Los 2 primeros, publicados por la benemérita institución Alfonso el Magnánimo de la Diputación Provincial de Valencia, el tercero por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segorbe, y el último por la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia. Se trata, nada más y nada menos, que del más ambicioso proyecto de conjunto de catalogación de los archivos musicales de una región española, llevado acá adelante con perfecta unidad de criterios y con un rigor científico admirable, pero que está incompleta. Incompleta, no obstante que Climent hace ya muchos años que tiene recogidos todos los materiales para completarla. Me refiero
a los íncipes musicales de las composiciones. Cuando él concibió su obra, lo hizo según los criterios científicos más rigurosos de aquel momento, y así la publicó. Pero por entonces estaba en marcha, en los ambientes musicológicos internacionales, la concreción de un nuevo elemento catalogador que ayudara a una más precisa descripción e individualización de las composiciones musicales, los íncipes musicales. Climent, siempre atento a estas corrientes científicas, comenzó inmediatamente la confección, la recogida de esos íncipes musicales. Lo hizo en fichas así pequeñas, una para cada composición, y son ficheros enteros. Desgraciadamente, la falta de apoyo para la edición de este nuevo elemento descriptivo ha hecho que aquel esfuerzo, que fue muy notable, haya quedado hasta hoy sin poder publicarse. Y es este, indudablemente, es esta, indudablemente, una de las mayores deudas históricas que las instituciones culturales españolas, y en concreto las valencianas, tienen para con este grande y abnegado investigador. Y algo semejante podría decirse de las sonatas, que otra cosa no son, las llamadas por el autor tocatas, de Rodríguez Monllor, vamos a oír después una, ya citadas, cuya edición, magnífica edición, está agotada hace mucho tiempo, y que esperan, esas sonatas, una nueva edición, ojalá que salga pronto, con mejor distribución comercial, incluso a nivel internacional, de estas extraordinarias composiciones que en más de un sentido adelantan nada menos que a las sonatas de Mozart y aún a las de Haydn. Expuesto con la concisión que me impone la limitación de tiempo, a fin de que este acto presente no se alargue excesivamente, lo que me parece más significativo de la vida y obra de nuestro homenajeado. Quisiera ahora, para terminar estas notas, resumir su obra en lo que creo que se podría definir como la posición histórica de José Climent. He dicho bien, posición histórica, porque como tal debe ser conceptuada. Esta posición histórica, pues, se podría, creo yo, resumir en una frase breve, pero de gran significado. José Climent es, junto con otros pocos, muy pocos, músicos españoles, sacerdotes, José María Llorens en Barcelona, Aurelio Sagaseta en Pamplona, Juan Alfonso García en Granada, José Enrique Ayarra y Herminio Barrio Nuevo en Sevilla, quizá alguno más, no lo sé, es, digo, el último representante de la milenaria tradición de sacerdotes músicos de Iglesia. Hombres para quienes la música se entiende religiosa, sagrada, ha sido la vida desde su infancia, casi desde su niñez. Hombres que conciben incluso el estudio de la música religiosa de otros tiempos, como el caso de Climent, como continuación de su propia vida. Hombres para quienes esa música es algo vital, vivo, que forma parte y parte esencial de su vida, también de su vida espiritual, es decir, de su relación con Dios, y que por ello hacen unas transcripciones de la música de otros tiempos perfectamente adaptadas a lo que esa música fue en sus orígenes y fue mientras sirvió para su finalidad esencial, el culto solemne a Dios. En nuestras catedrales, en las iglesias, unas transcripciones y unas interpretaciones tan alejadas
de otras transcripciones y de otras interpretaciones realizadas en estos últimos tiempos por quienes no han vivido ni viven esa música. Para quienes, en definitiva, esa música no tiene el significado esencial, vital, de culto a Dios, de expresión de la devoción religiosa que tiene para Climent y para los pocos testigos que quedan de aquella gloriosa tradición. En estos momentos, pues, mi mente y mi corazón retroceden muchos años, hasta aquellos lejanos años 50 del siglo pasado, cuando José Climent y yo éramos, como tantos jóvenes sacerdotes españoles, alumnos de la Escuela Superior de Música Sagrada de Madrid, llenos de ilusión por la mejor interpretación posible del canto gregoriano y de la polifonía religiosa. Es triste terminar esta exposición con este recuerdo hacia el pasado, cuando más elegante, bonito, positivo, sería mirar al futuro. Lo hago así, porque sería faltar a mi deber si no insistiera en esa posición histórica de José Climent como uno de los pocos representantes que quedan de lo que fue durante casi 2000 años la música en la Iglesia. Y ojalá que mis palabras sirvan para que quienes puedan contribuyan a continuar la obra, la gran obra musical de ese sacerdote músico valenciano y español que hoy homenajeamos, José Climent Barber. Felicidades, querido Climent, haz muchos años y muchas gracias a todos. Funciona, está claro, funciona. Bueno, pues nada más decir gracias, claro, decir gracias al director, al equipo de dirección, a las APAs, a todos, porque debían decir que esto es un homenaje, y si yo fuera de otra manera diría inmerecido, pues no lo voy a decir, inmerecido no, yo pienso como dice San Lucas, dice Jesús, cuando habéis hecho todo lo que teníais que hacer, pues decís, servi inútiles sumos, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y si lo que teníamos que hacer, desde aquellas clases, que muchos aún la recordarán, en Teodoro Llorente, donde la directora nos sacaba los pianos al pasillo porque le molestaban en la clase, o nos echaba las pizarras al suelo, hasta este magnífico conservatorio que nos ha regalado doña Rita Barberá, pues francamente hay kilómetros. Alguna vez decían, hombre, es que usted con los compañeros debía echar las patas al aire alguna vez. Digo, pues si las echara, las hubiéramos echado, hoy no tendríamos esto. Profesores, pues de los magníficos que han salido hoy a tocar, teníamos una profesora, María Dolores Alemania, la única que teníamos. Después vino ya ahora no me dice el nombre, es igual, ¿eh? Y ya eran dos, y ahora pues tienen, pues imagínense si tenemos, que lo hacen magníficamente a la perfección. A todos muchas gracias. Y como el padre Calo ya ha nombrado antes a unos y a otros, menos a Inmaculada Tomás, que nos lo hemos dicho, y en fin, esas cosas, muy bien. A todos, mi más sentido agradecimiento. Y Pepe, no me olvido, no me olvido. Dice la canción, no me olvido. ¿Cómo me voy a olvidar del magnífico esfuerzo que has hecho para estar aquí esta tarde? Y perdóname, no por el esfuerzo que has hecho, sino por el afecto que has puesto en ello.
Para mí, en realidad, es lo que vale. Y yo, ay, fíjate, como tú has dicho bien, desde el año no sé cuánto, 52, que sería, o 53, en el monasterio del Escorial, con Manzárraga y con Rubio, compañeros mártires, pues han pasado no sé cuántos años, 50 y no sé cuántos. Y siempre hemos mantenido una relación que ha sido de colaboración. Y le voy a contar una pequeñísima cosa, para que vean cómo las cosas iban. Celebrando un aniversario, senté unos chiquetes. No, no, lo voy a hacer largo, pero es igual, sentadas mejor. Celebrando un aniversario, a mí se me ocurrió publicar en el Retrobem los motetes de Cotes. Los motetes de Cotes. En Andalucía han hecho una magnífica labor de recopilación de los fondos y están todos allá en la carrera del Darro, en el Instituto de Musicología. Allí tienen todos los fondos de Andalucía. Y para sacar una cosa hay que pedir permiso al cabildo correspondiente. Yo, Alfonso García, estaba ya hecho Alfonso, me hace falta, pampa, pídelo, ya tienes el permiso, te lo darán. Y efectivamente, perdón, cuando ya tenía el permiso, pues me dice Reinaldo, pues no los encontramos. Pues maldita gracia, porque yo ya había entregado a Marta Gonesa, la jefa de cultura, ya le había entregado para que pidiera al pleno la publicación de esos motetes de Cuaresma de Ambrosio Cotes. Ambrosio Cotes era un compositor del 16 que se marchó de aquí, estuvo en Granada, estuvo aquí en Valencia y de aquí pasó a Sevilla. Bueno, lo cierto es que ya estaba concedido el permiso para la publicación, pero las obras no existían. Y entonces, ¿y qué hago ahora yo? Y entonces se me ocurrió tranquilamente llamar a Calo, llamar al padre Calo, habéis oído antes vosotros, y decir, oye, me pasa esto, no te preocupes, que dentro de 3 días los tienes. Y efectivamente, a los 3 días tenía yo en casa una carta con todos los 6 motetes de Cuaresma de Cotes. Ese es Calo conmigo, por lo tanto, no os extrañe que con el afecto ese, pues haya dicho, no sé, es igual, lo que sea, como yo les he dicho, las cosas que sean, pero más que las cosas que sean, el afecto con que las he dicho, con que las ha dicho. Para mí, eso es lo que vale y eso es lo que yo te agradezco, querido tocayo, eso es lo que yo te agradezco profundamente y enormemente. Los catálogos, bueno, pues, ¿qué quieren que les diga? Yo he hecho 4, él ha hecho 14 o 22. No voy a decir que es el primer musicólogo español hoy día, porque podía que alguien se me ofendiera. Pero sí voy a decir que es el que más conoce los archivos de todo el mundo, el que más conoce los archivos musicales de las catedrales españolas. ¿Ha hecho catálogos? ¿Cuáns? No lo sé. ¿De esa Diwidena? No lo sé. Granada, Santiago, Tui, Valencia, La Intemerata. Pero ahí están, ahí está, ahí está. Claro, reconocen los míos, los 4 que les he desgraciado de mí. Yo hice Valencia, Segorbe, Orihuela, Patriarca. Y los hice en una época, sé decir la verdad, aquí hay muchos que colaboraron, muchos, bastante gente que colaboró con ello. No había ordenadores, no teníamos ordenadores, no había nada de todo eso. Eran fichitas pequeñas, y sobre todo en Segorbe, el archivo de Segorbe había pasado por las Termópilas. Había estado en una fábrica de papel en 1936. Allí pasó el director de la Biblioteca de Cataluña, y siento no acordarme del nombre en ese momento, si no lo diría, y dijo, hombre, esto no se puede hacer para pasta de papel. Y lo llevó al patriarca en sacos. Llegó el patriarca en sacos y en el 39 lo volvieron a meter en sacos y lo llevaron a Segorbe. Y en Segorbe, Ferenesina. Pues lo sacaron de los sacos y los metieron en un armario. Y cuando ya llegó la hora de catalogar aquello,
hubo que poner todos los papeles en el suelo e ir buscando un Magnificat en sol, que está en compás de compasillo, en compás de tres, y así pasábamos las partituras hasta llegar al catálogo de Segorbe. En fin, sea como fuere, yo les puedo decir que sí, he hecho catálogos de Segorbe, José, tú sabes, he hecho catálogos desde Valencia, Alicante, Segorbe y Orihuela. Magnánimo publicó dos mientras yo estaba en el Magnánimo, cuando hubo el cambio de régimen, entré en Alcarrer, enseguida eso ya lo sabía yo, ¿no? Ya lo sabía. Y se quedaron dos sin publicar, que uno lo publicó la Caja de Segorbe y otro lo publicó la Facultad de Teología de Valencia. Se ha marchado ya Vicente Collado. Fue, yo, no, eso hay que publicarlo. Bien, quiero decirles con ello que yo, pues estoy muy satisfecho. Mejor o peor, lo que hay, ahí está. Se ha trabajado. Y revuelvo a repetir lo del Evangelio de San Lucas. Somos siervos inútiles. Hemos hecho lo que teníamos que hacer y nada más. Y cuando uno hace lo que tiene que hacer, tiene que estar contento y satisfecho. Y para terminar, pues dar las gracias a todos, a los profesores, a los alumnos, a todos ustedes que les han aguantado el rollo de todas las canciones, de todo. Pues han cantado una canción para mí muy, muy emotiva, porque el villancico ese de Vais de una peñeta, han hecho un Jesuset, mi antecesor, no José Roca, no sé, creo que lo cantó así como ciento y tantas veces en distintos conciertos, claro. La lleva, Vais de una peñeta. Yo, en fin, me he sentido con ese afecto renovado, revivido, francamente, bien. Y vamos a despedirnos esta magnífica velada con una canción a la Virgen, que ya cantaba también don José Roca y que yo también he cantado varias veces y la hemos repasado para que no, un tiempo que no me ven, que no se espanten, no se escaroten, que sea lo que vos diga. ¿Hombres diu que la canción es? A poqueta nit te rese, rese a l'anar més tard. I a l'hora de despertar, sobre besarte, sobre l'am te bese. Despidámonos y añadamos también en esta petición a la Virgen ese pobre hombre que han asesinado hoy, porque los buenos asesinan a la gente, los malos somos malos y no hacen mal a ninguno, pero los buenos asesinan a la gente por las calles. Despidamos este acto, este magnífico acto, con esa canción a la Virgen. Gracias.